Simón Evidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del zodiaco del día 21 de diciembre. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Descubre qué tienen para ti en este día. Las estrellas te sonríen y te llegarán nuevas propuestas en el amor, trabajo y en el dinero. Los signos que tendrán suerte en los juegos de azar son Aries, Leo y Tauro. Sin más, te invitamos a ver tu signo y deja tu comentario si tienes alguna duda. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Si hoy ya estás viendo que eso que tienes entre manos no conseguirás tenerlo listo antes de Nochebuena, Aries, no te sientas culpable. En lugar de esto, serénate y pide tiempo. Reconocerán que más vale tardar un poco más y que el trabajo salga perfecto. Vence tu amor propio y no intentes ponerle punto final con prisas, porque lo único que conseguirás es correr el riesgo de cometer un error. Procura concentrarte a diario en lo que haces, pero relajadamente. Si alguien te sugiere que le dediques más tiempo, hazle entender que no servirá de nada que te quedes a diario hasta más tarde, porque tu mente está ya desbordada, estresada, Aries. En el ámbito sentimental, te esperan momentos delicados. Si tu chico quiere que os deis un tiempo, no te vengas abajo. Tienes otra oportunidad ahí, a la vuelta de la esquina. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Estás en la cresta de la ola, Tauro, pero no te dejes vencer por la vanidad. Está bien que tengas a diario la autoestima arriba del todo, pero conserva la humildad que te caracteriza y que es una de tus grandes cualidades. Si hoy se te acerca una persona que te habla con ironía, aunque tus palabras te suenen un poco fuera de lugar, no te dejes arrastrar por el deseo de bajarle los humos. Tampoco tú eres perfecta ni infalible. Tus mejores horas hoy las vivirás con los amigos. Quizá al grupo se haya sumado gente nueva. Hoy es un buen día para encuentros muy prometedores. Sigue los dictados de tu intuición a diario. En el amor, si no estás segura de querer iniciar una relación, Tauro, no fuerces los acontecimientos. Estas cosas para salir bien han de fluir espontáneamente. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Tienes algo importante que hacer hoy, Géminis, y es cuidar de las personas de tu entorno familiar y de tus amigos. Dales preferencia a diario por encima de las cuestiones laborales o de cualquier otro tema. Una persona de tu círculo de amistades más íntimas hoy reclamará tu compañía por algo que le ha sucedido. No le dejes en la estacada. Saca tiempo de donde sea y acude a su llamada. Al final de la jornada te darás cuenta de que ha sido un gran día y que poder hacer algo por los demás aporta una paz y un bienestar incomparables. Dedica también hoy un tiempo a divertirte y pasarlo bien con tu pareja y con tus amigos. Procura disfrutar de los placeres sencillos de la vida, Géminis. En el ámbito sentimental, estás necesitando un poco más de emoción y diversión a diario. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo Cáncer. Si das cuenta hoy, Cáncer, de que te equivocaste al aceptar un trabajo solo por el tema económico, empieza a pensar en cambiar de nuevo al sector que realmente te gusta. Hazlo, o a diario te sentirás lejos de poder alcanzar tus sueños. Si hoy además se crea una situación difícil en el ámbito laboral, en lugar de desesperarte, empieza a dar pasos para este cambio. Y si el mal rollo te afecta moralmente a diario, busca refugio en el hogar familiar. Apóyate en quienes te quieren incondicionalmente y confía en sus consejos y su intuición. En el ámbito sentimental, hay un chico que te interesa pero tú no tomas ninguna iniciativa, Cáncer. En ninguna parte está escrito que sea él quien tenga que dar el primer paso. En pleno siglo XXI lo puedes dar tú tranquilamente. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Hoy una persona de tu entorno a la que ves a diario, Leo, te pedirá apoyo para superar unos momentos muy complicados. Atiende a su llamada pero no te dejes arrastrar por su estado emocional. Solo podrás ayudarle si contemplas las cosas serenamente, con perspectiva. Hazlo aunque te resulte difícil. En el ámbito sentimental hoy puedes pasar maravillosos momentos con tu chico. Si te hace confidencias sobre sus deseos y sus proyectos, tómalo como una demanda para compartirlo contigo.
pero si eres de las Leo que está en una relación de largo recorrido, presta mucha atención a lo que le ocurre a tu pareja y lo que necesita. No dejes que la rutina de diario te impida ver detalles tan importantes. Y si has empezado recientemente a salir con alguien, procura no ilusionarte demasiado o corres el riesgo de decepcionarte mucho. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Antes de tomar esa importante decisión que tienes entre ceja y ceja a diario, Virgo, has de poner en una balanza los pros y los contras. No te precipites ni actúes por impulso. Si lo haces así evitarás algunos riesgos, aunque no todos. Y si las cosas no llegan a salir como esperas, aún tomando todas las precauciones, recuerda que siempre podrás rectificar el rumbo y que supondrá una gran experiencia. Hoy valora mucho todo lo nuevo que encuentres en tu camino y las cosas que te pueden permitir innovar a diario, Virgo. Encontrarás la respuesta a muchas de tus dudas. En el terreno amoroso, deja de pensar en todo momento en lo que te gusta a ti y lo que tú deseas. Preocúpate hoy un poco más de los deseos y necesidades de quien está a tu lado o se sentirá ignorado. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Seguramente estás pensando a diario en realizar ciertos cambios, Libra. Tienes responsabilidades laborales importantes y una buena oportunidad de brillar en tu trabajo, por eso sientes esos deseos de aprovechar estas circunstancias. Sin embargo, todavía no es el momento. Aunque las cosas marchen sobre ruedas, céntrate hoy en lo que ya tienes. Sin embargo, puedes empezar a visualizar ese trabajo ideal que traería muchos beneficios a tu vida. El universo responderá, en especial si ahora que puedes echas un cable a alguien que está necesitado. Ayudar a otras personas te hará sentir bien emocionalmente. Si estás saliendo con alguien desde hace tiempo y piensas aprovechar estas fechas para avanzar en la relación, también frénate, Libra. Tus obligaciones profesionales de diario te quitan ahora demasiado tiempo. Date hoy un poco más de margen y todo será perfecto. No por correr más te saldrán mejor las cosas. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Escorpio. Necesitas recuperar hoy la ilusión por el trabajo que has elegido como medio de vida, desmotivada Escorpio. Tienes imaginación e inventiva suficiente para encontrar a diario los aspectos más interesantes de lo que estás haciendo. Cambiar de empleo te serviría solo una temporada, mientras descubres la novedad, pero luego volverías a estar en las mismas. Intenta mejorar también la relación con las personas que te rodean en este ámbito porque te será de gran utilidad. Hoy aprovecha para salir a divertirte un rato con los amigos y olvídate del trabajo diario. Si has estado pasando por una etapa de soledad, esto ahora está cambiando y llega alguien a tu vida que será muy especial para ti, Escorpio. El amor esta vez no llegará en forma de flechazo, sino de amistad. Tendrás una buena base para una relación sólida y duradera. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Hoy tienes la mente más despejada, Sagitario, y ves con más claridad ciertos temas que hasta ahora tenías un poco confusos. Estarás ahora a diario mucho más positiva, lo notarás tú y también quienes te rodean. Uno de tus proyectos posiblemente sea independizarte de la familia. Querer ser independiente no solo está bien, es también ley de vida, pero aunque ya lo hayas decidido, mejor espera que pasen las fiestas para comunicarlo a los tuyos. No dejes que crean que te sientes mal junto a ellos o que no te verán el pelo. Es importante la forma y el momento en que se lo digas. Hazlo bien y evítales un disgusto, familiar Sagitario. Y ya que tienes pensado dar este paso, empieza por adquirir desde hoy mismo hábitos saludables que les demuestren que eres suficientemente madura como para apañártelas sola a diario. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Los astros protegen hoy tu faceta profesional, Capricornio, por lo que hoy es un día muy propicio para resolver cosas y tomar decisiones. No esperes más y si tienes algo claro ya, actúa sin pérdida de tiempo, aprovechando los buenos auspicios. Deberías empezar a liberarte de estas cargas que has ido asumiendo a diario sin darte apenas cuentas. Te conviene empezar a soltar lastre. En el trabajo empieza a delegar y en casa haz que las tareas se repartan mejor. Si tu pareja se muestra reacia a compartir el trabajo doméstico,
deja de hacer su parte, sin discutir ni alterarte. Puede que así se dé cuenta de la mucha carga que tienes para ti sola a diario, Capricornio. Y si tienes noticias de un ex que parece querer volver al pasado, no le des más oportunidades. No las merece. Tú no te muevas del presente. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Hoy, Acuario, te espera una gran oportunidad para brillar más que nunca en el terreno laboral. Tendrás un magnífico día en este ámbito. Recibirás alabanzas y agradecimientos por parte de tus superiores, pero más adelante esto se traducirá en un importante beneficio económico. Por fin se han reconocido tus méritos y has podido demostrar a diario lo mucho que vales. Tendrás el ánimo en lo más alto, pero no dejes que esta euforia te lleve a hacer ciertas compras importantes, como por ejemplo dar la entrada de un piso, como quizá estás pensando. Aunque ahora creas que puedes hacerlo, recuerda que la cuota de la hipoteca te llegaría mensualmente y esto te agobiaría a diario, Acuario. Espera que tu economía esté más estabilizada y que tus ahorros crezcan un poco más. Si hoy hay reunión en el entorno familiar, no faltes. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Piscis. Tu buen humor y tu entusiasmo por disfrutar de estos días, Piscis, te hacen ver todo de color de rosa. Estás llena de energía, pero procura no mostrarte impaciente en según qué temas porque esto a diario no te funcionará. Te sientes con fuerzas para enfrentarte a cualquier reto y de hecho está muy bien, pero puede resultar negativo si pierdes la perspectiva de la realidad. Hay momentos para fantasear y soñar y otros para ponerte manos a la obra. Tú ahora estás en los segundos. Aprovecha este ímpetu que tienes ahora a diario para acabar con lo que has empezado y para poner en marcha algún nuevo proyecto. También estás recuperando la fe en el amor, Piscis. Hoy te podría surgir una nueva oportunidad después de un tiempo de soledad. Acepta, no te quedes esperando a quien no te hace caso.